Después de que por primera vez Irina Baeva llorara frente a una pantalla, pidiendo perdón por haberse enamorado de Gabriel Soto, de la nada sacó a relucir su pasado con Emmanuel Palomares. La actriz rusa aseguró que estaba súper enamorada del actor y que hasta la fecha no entendía el por qué ellos habían terminado. Más que nada porque Emmanuel terminó con ella. Ahora, este actor venezolano rompió el silencio y precisamente habló de las razones que lo llevaron a terminar con Irina Baeva hace unos años. En este video te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder. Recordemos que hace unos días Irina Baeva y Gabriel Soto fueron tendencia, porque de un momento a otro anunciaron su compromiso. Ahora, por alguna razón, en la entrevista con Jordi Rosado, Irina Baeva quiso recordar el pasado. Y a pesar de que trató de aguantarse las lágrimas, la actriz no pudo dejar de llorar al recordar su relación con Emmanuel Palomares. A través de una pequeña entrevista para el programa Hoy, el actor le envió sus mejores deseos a Irina. Y así como que no le quiso desear el bien únicamente a ella, y aprovechó para deseárselo a toda la gente que él aprecia. Él mencionó que lo que quiere es que todas las personas que él aprecia cumplan sus sueños. Acerca de su relación con Irina Baeva, el actor aseguró que fue una muy bonita, que duró precisamente lo que mencionó la actriz, 2 años y medio. Emmanuel aseguró que esa relación quedará en sus recuerdos, porque siempre estuvo llena de puras cosas lindas, llenas de amor y pasión, pero que llegó a su fin cuando tenía que llegar. Tanto Irina como Emmanuel relataron haber vivido una relación muy pasional, muy intensa, que terminó simplemente como un buen recuerdo. Con sus propias palabras, Emmanuel mencionó: "Hubo mucho amor y respeto entre nosotros, y de Irina siempre tendré buenos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida, siempre voy a desearles lo mejor". Sin embargo, prepárate. Emmanuel aseguró que a pesar de haber tenido una relación muy bonita, ellos terminaron por decisión de él, asegurando que entre ellos siempre estuvo claro el porqué. Emmanuel había tomado la decisión de terminar. Acerca de esos motivos, Emmanuel agregó: "Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi 3 años juntos, era momento de seguir creciendo, cada uno por caminos separados". Esto contradice completamente la versión que anteriormente dio Irina Baeva con Jordi Rosado, pues ella había asegurado que a pesar de que Emmanuel tomó la decisión, ella nunca tuvo muy claro el porqué. Irina menciona que cuando Emmanuela terminó, la actriz hizo el drama de la vida, le padeció mucho, y nunca había entendido la razón de por qué lo hizo, si ella lo amaba muchísimo. En esa ocasión, Irina Baeva mencionó: "La verdad que era una relación muy bonita. Llevábamos mucho tiempo juntos, como 2 años y medio más o menos. Él terminó conmigo y no sé por qué fue. Te juro que hasta le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está mal? Yo hice todo por esa relación. Yo le mandaba sorpresas, trataba de hablar con él, pero tuve que poner un rango de un mes para recuperar esa relación". Irina platicó que ya en esos momentos de tensión, ella le organizó una cena sorpresa a Emmanuel. En la entrevista ella contó que le dijo a Emmanuel que por favor, que ella lo amaba mucho, que se dieran otra oportunidad. Al parecer Emmanuel únicamente le dijo: "Yo también te amo mucho, pero ya no quiero andar contigo". De acuerdo con Irina Baeva, después de ese muy triste y dramático rompimiento, la expareja mantuvo una relación de amistad sana, aunque no cercana, pero persiste el cariño. Irina contó que después coincidieron en Mira Quién Baila. Ella hasta la fecha se lleva súper bien con su familia. Otra de las cosas que también Irina recalcó fue que entre ellos nunca hubo una tercera en discordia, que ellos simplemente no iban por el mismo camino. Algunos rumores por ahí empezaron a decir que Emmanuel tenía celos a Irina Baeva, porque a ella le estaban empezando a llegar muchísimas ofertas de trabajo, las cuales eran sumamente atractivas. Debido a que ambos estaban trabajando en la misma industria, como que supuestamente a Emmanuel no le pareció, decidió terminar con ella y san se acabó. Hoy en día Irina Baeva está feliz de la vida con Gabriel Soto, quien hasta este momento no ha mencionado nada de esa entrevista con Jordi Rosado. Aún así, todavía falta mucho tiempo para que esa boda efectivamente se lleve a cabo. ¿Crees que si se casen o a la mera hora Gabriel o Irina se arrepientan? Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.